Canal 4. Bienvenidos a Roco TV, otro programa. Queremos darle lo mejor dentro de nuestra casa televisiva. Queremos que usted disfrute los programas. Y tiene ciencia, tiene tecnología, tiene producción y también está la parte social, eso que nos hace distinto a los demás seres. Somos personas. Hoy ya tenemos, como siempre, ¿no es cierto?, a grandes líderes y dentro de ellos tenemos a la señora Sandra Vargas, quien hoy día vamos a comentar con ella sobre lo que fue este quinto aniversario, 5 años de su comedor con adultos mayores. Así es que bienvenida, señora Sandra, ¿cómo está? Hola, señora Teresita, primeramente agradecer, darle un saludo a todos nuestros conocidos, amigos, un saludo grande a Balmaceda, que hoy día partió en Balmaceda, así que un saludo a todos mis amigos y conocidos de Balmaceda. Y acá estamos, contenta de haber llegado hasta los 5 años de nuestro comedor solidario. Así es, nosotros estuvimos allí. Yo no sé si nos van a colocar imágenes, vamos a esperar al director que nos ponga imágenes, porque estuvimos allí y fue bien emotivo. Usted, vamos a comenzar con lo primero. Comenzó recordando también a aquellos abuelos que ya no están hoy día. Sí, pensar que comenzamos con 15 adultos mayores y hoy día tenemos más de 78. Pero así también de esos 78 teníamos mucho más porque 12 se nos fallecieron. ¿12? Empezamos a sacar la cuenta, a recordar todo lo que sale ahí están saliendo y se nos murieron 12 adultos mayores. Mire. Claro, con tremenda tristeza porque muchos de ellos lo echamos de menos hoy día porque al final empezar nuestro comedor solidario es como nuestra familia, pues. Así es. Se nos fue una familia, es un dolor grande. Como yo les decía, ese día de repente nos cuesta pararnos, pero sacamos fuerza porque vemos al resto de adultos mayores que esperan todos los domingos su plato de comida y ahora van a almorzar a la sede, van a tomar once. Y el resto de que tenemos de que no se pueden parar, los postrados, los que no pueden igual de repente andan con su burrito, se les lleva comida. ¿Cómo lo hace? Usted que está en casa seguramente ya se preguntará, ¿y cómo lo hace para estar todo pendiente de esta alimentación todas las semanas? Y no son pocas personas las que están inscritas, ¿no es cierto?, para esto. ¿Cómo lo hacen? Mire, nosotros llegamos el día lunes y empezamos a decir, mire, ya, vamos a hacer esto de comida, así que empezamos con nuestra cadena de gente que nos apoya. Igual eso quiero decir, señora Teresita, tenemos infinidades de gente que son de Coyhaique, gente humilde de repente, gente que supermercados chiquititos, fruterías chicas que nos ayudan y quiero agradecerle enormemente a toda esa gente, Inducar que nos entrega la carne, infinidades de gente que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llega el día lunes, empezamos a ver lo que vamos a hacer de comida y a conseguir. Gracias a Dios tenemos, en este momento tenemos harto víveres porque se le pidió a los 3 comités de vivienda que yo asesoro, se le pidió el kilo y el choco igual porque estamos avanzando en eso. También nos donó más de 25 sacos de papa en la escuela agrícola de la Patagonia, que igual le agradezco de corazón toda su donación. La frutería, la Damasca, la frutería Frutos del Maule, que no nos hacen fallar frutas y verduras para nuestros grandes tesoros. La señora Marcela Piñones, que está todos los días viernes, sábado, con los yogures o los flanes para que no le falte su postre. Entonces, una cadena de gente que nos va ayudando en nuestro comedor solidario. Pero quiero hacer un paréntesis acá. El comedor solidario de la Clotario Blés no se pararía si no fuera por las vecinas que cada domingo dejan a su familia por ir a cocinar. Tenemos 6 personas que nos ayudan, más nuestros jóvenes que salen a repartir. Yo creo que sin ellos hoy día este comedor no funcionaría. Ayer nos llegó un caso de otro adulto mayor
que lo fueron a ver los chiquillos, ya fueron a entregar igual una canasta, van a ir a entregar leña igual, que ya tenemos otra boca más para alimentar, decir, pero para nosotros es todo bienvenido. Mientras Dios nos dé, mientras nuestro Padre Jehová nos bendice, nosotros igual damos la bendición al resto. Qué bonito escucharla, porque en realidad se parece mucho a la multiplicación de los panes. Entre más necesidades, más panes aparecen, y los panes ejemplificados, ¿no es cierto?, en ese plato calientito de comida, en ese rato que uno puede servir sin esperar absolutamente nada a cambio. Cuando la vemos a usted y se emociona, la hemos visto emocionarse, porque son 5 años, no son 5 semanas, no, 5 años. ¿Y cuál ha sido su momento en que usted dijo, sabe que hasta aquí parece que llegué? Flaqueé cuando falleció mi esposo. No tenía fuerzas para seguir. Pero me llamaban mis abuelos, me llamaban mis tesoros y me decían, hay que seguir, Sandrita, no nos abandones. Dije, me paro de nuevo. Pasamos momentos difíciles, pero nos volvemos a parar, nos secamos las lágrimas y seguimos, porque al final nuestros adultos mayores de repente necesitan no más que un plato de comida, necesitan una conversación, una charla, hacerlos reír, porque muchos de ellos están solos. Sí. Entonces, usted de repente, está bien, necesitan sí un plato de comida, pero lo que más necesitan es una mano amiga, que converse con ellos como usted lo vio ese día, qué bonito hacerlos reír. ¿Usted vio a Sergio? Sí. A mi niñito, a Sergio, tenemos a la Celeste, tenemos a Cristian. Contemos que ellos no son ni adultos mayores, ¿no es cierto? No. Son niños que sí necesitan el apoyo de un adulto, porque son niños que necesitan mucho afecto. Exacto. Por diferentes situaciones, porque han nacido un poquito con dificultades, ¿no es cierto?, de salud. Y los padres de pronto están ausentes por uno o por otro motivo. Exacto. Entonces allí se encuentran pero contentos. Yo miraba al niño y lo veía tan serio? Contento, él comía y me mostraba el estómago que estaba pero fascinado, porque su torta, que la comida, y usted pendiente. Yo le decía, pero ¿le va a dar un tecito? No, me dijo, él toma Milo, o sea, ya clarito que tomaba Milo. O sea, y eso se hace por el conocimiento que da la familia, ¿no es cierto? Sí. Porque no es necesario tener la misma sangre para ser familia. Exacto. Basta, y esas son frases no de uno, de grandes autores que dicen que el respeto, el goce mutuo y el cariño hacen que las familias se congreguen aunque no tengan la misma sangre. Exacto. Mire, y nosotros para el día de la mamá, el día del papá, fiesta que haga, nosotros lo celebramos y a ellos les damos su regalo, porque ellos no entienden. Claro, entonces, no entienden que no les toca. Claro, el día del papá, el día de la mamá, ellos miraban y a mí, ¿por qué a mí? Y se enojan. Entonces, no, acá está tu regalo. Ah, lo teníamos de sorpresa. El día del papá fue lo mismo. Es que ellos esperan eso. Igual que Sergio, nosotros cada mes nosotros le compramos su chocolatito, su yogur, su cereal. Entonces, porque él no le alcanza, pues. Entonces, claro, uno le compra, de repente su mamá me dice, tía, lo comió todo al tiro, le llevó 3 kilos de yogur, tía, se lo comió. Yo le digo, no importa si él no sabe. Claro. Hay que volverle a comprar. Nos faltará una mano amiga que diga, ahí tienes yogur. Yo siempre he dicho, de repente se nos cerró una puerta, pero Diosito nos abrió 3, 4 puertas más. Así que yo en ese sentido soy agradecida de Dios y bendecida de mi Dios por la gente que me ha regalado, por mis jóvenes que me ha dado, porque sin ellos el comedor no funcionaría. Siempre lo digo. Es un equipo. Eso. Es un equipo. Qué grato y qué grande es compartir estos momentos cuando uno lo ha visto desde el principio, ¿no es cierto? Y cómo ha pasado el tiempo, y uno sabe que usted ahí está, y no tan solo, está con vivienda, que ya tiene su invernadero, que no le falta, y eso le posibilita también estar de pie, ¿no? Exacto. Ese día, ¿se acuerda que recordamos que andábamos en casa, hacíamos las 11 en una casa, el almuerzo en otra casa?
Después conversamos mucho con el exalcalde Alejandro Guala, que igual le agradezco. ¿Se acuerda que conversábamos? Sí. De ahí nos hizo la sede para que no andemos como el gitano de acá para allá. Se agradece una hermosa sede que hoy día tenemos, donde hoy día ellos tienen un hogar, los adultos mayores, es su casa, la sede hoy día es su casa, su hogar, donde ellos esperan estar el domingo para ir a divertirse, a escuchar música, a bailar, a hacer el trencito, porque lo hacemos divertir para que ellos se sientan queridos, se sientan que, pucha, vale la pena todavía tenerlo. Sí, eso es muy bueno, porque es otro valor igual que ustedes tienen en su equipo, que es el reconocimiento a la solidaridad. El alcalde dejó de ser alcalde, sí, porque cumplió su periodo, sí, porque aquí, y bueno, pasaron muchas cosas, pero ustedes lo recordaban con mucho cariño, sí, y decían, o sea, lo recordaban cómo se la jugó también para la sede que hoy día ustedes tienen. Así que igual un cariño, ¿no es cierto?, sí, de parte de la Clotario Bles, sí, 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3 para el exalcalde Alejandro Guala, quien sin duda colaboró muchísimo, sí, con la gente en realidad. Y sí, es bueno también, un poco uno se olvida, pero el agradecimiento es un valor. Es que uno tiene que siempre recordar todo lo que nos han ayudado, igual que los invernaderos, pues. Don Alejandro nos hizo un frill y a ese tenemos un invernadero grande, entonces uno debe recordar todo lo que uno, quién le tendió la mano en ese momento, igual que nuestros adultos mayores, siempre tratarlo de que ellos se sientan queridos, de que ellos se sientan que todavía pueden hacer algo, porque igual nosotros lo hacemos trabajar, igual contar que ahora empezamos un curso que lo está haciendo una hermana de telar, nos está enseñando a tejer, igual ahí llevamos a algunos abuelos para que igual no estén tan encerrados en su casa, entonces buscamos forma de sacarlos, de que no se sientan tan postrados en sus hogares. Sí, además se sienten muy tristes, y muy se sientan útiles, que todavía, claro, aunque tú tengas una edad, pero tú, sí, todavía puedes hacer algo, todavía, oye, si como sociedad lo único que nos queda es querer a nuestros adultos mayores y todos vamos para allá. Y con suerte vamos a llegar. Ojalá que sí, porque tenemos, este año tenemos una celebración de los 109 años de la Ángela Toledo. No así le puedo. Sí, pues 109. 109 años. Qué maravilla. Sí, pues. ¿Y ella está bien? Sí. Está lo más bien. Si ese día yo no lo fui a buscar para los 5 años porque se quebró su y anda media con dolores, así que para qué sacarlo, claro, pero claro, para el día de la mamá ya estuvo ella. Ah. Sí, fue a recibir su regalo. Si nosotros tratamos de hacerlo sentir que para nosotros son todo. Entonces, en todo momento le celebramos, ahora ya estamos pensando en el día del adulto, del día del abuelo, lo vamos a celebrar. Se viene el septiembre, que vamos a hacer la ramal, 18 de septiembre, sí. Aquí está pasando de todo. Sí, nosotros no hay aburrimiento, no, para nada. No, mientras sean para ellos, tenemos que darle lo que más pueda, porque así como le estaba contando, perdimos a 12, esos 12 igual lo hicimos sentir que eran nuestra familia, nuestros papás, y lo hicimos ser felices el poco tiempo que duraron con nosotros. Sandrita, cuando nosotros hablamos ahora del desarrollo de este comedor, anexo a eso usted habló sobre viviendas, sobre que ellos también colaboraron con alimento y el choco. El choco es la leña, ¿no es cierto? Sí. El tronco de leña, sí, que igual les ayuda bastante. ¿No reciben de ninguna parte más la leña, por ejemplo, ante CONAF? Se ponía, sí, CONAF nos entregó, nos entregaron vales de 2 metros para nuestros adultos mayores y eso igual se agradece, pero nosotros todos los años en julio hacemos la campaña del kilo y el choco y este año incorporamos los comités de vivienda para pedirle eso y ya gracias a eso tenemos ya harto avanzado para el kilo y el choco y como tenemos 3 comités hemos avanzado harto y tenemos, pero claro que así vamos haciendo canasta. Como le digo, nos llegó otro adulto mayor que este domingo ya se incorpora a nuestro comedor. Igual le llevamos su canasta y vamos sacando de ahí. Pero contarle igual a nuestros vecinos que el 23 de julio se va a recorrer las 1000 casas que tenemos en nuestra población, puerta a puerta, queridos vecinos, donen para nuestros adultos mayores. Igual
a todos los vecinos, no solo los vecinos de nuestra población, al que quiera irnos a ayudar el día domingo a repartir almuerzo, a darle una palabra de aliento a nuestros adultos mayores, a conversarle una pequeña charla, a hacerlos reír, no nos cuesta nada. No nos cuesta nada hacer reír a un adulto mayor. Es como tú haces reír a un niño. Así que, queridos vecinos, lo invitamos. En Valle Colonia, nuestra sede, 3364, estamos de las 9 de la mañana haciendo el almuerzo para nuestros tesoritos. A las 12, un cuarto, 12 y media, ya van saliendo los jóvenes a repartir. Así que lo invitamos. De repente, es bonito participar. A los jóvenes, incorpórense con nosotros a trabajar en los invernaderos. Nosotros, las puertas abiertas para todos. Qué bonito es cuando, porque eso hace que sea más positivo todo lo que uno sienta que pueda llegar a, en el futuro, ¿no es cierto? El futuro todavía no es, pero se trabaja desde un presente para que ese futuro sea mejor. Es que ¿sabe cuál es mi pensar mío, señora Teresita? Es que mis jóvenes que hoy día están, como acá tenemos una joven, yo quiero que ellos queden y sigan mi legado y no digan, no, la Sandra Vargas se enfermó, la Sandra Vargas ya se fue, y acá quedó el comedor solidario. No, porque los chicos tienen que seguir el legado, no parar el comedor solidario. Así es cierto, se nos van yendo nuestros adultos mayores, pero igual se van incorporando más. Y hasta nosotros mismos podemos estar, como sabemos, el destino. Claro, este es un tren. Es como una gran fila, uno está en primero, otro estamos después, pero de repente nos encontramos que estamos en primera, ya se dice en primera línea, en primera fila, vamos a decir, para no confundirnos. Entonces, la idea es que como seres humanos pensemos que nuestro futuro también puede estar ligado al comedor o bien también a la colaboración, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no? Si en la vida todo se puede hacer. Pero es que de repente la gente nos va, de repente hay abuelitos que van por soledad, por irse a reír con el otro, por ir a conversar con el otro, por contarle sus penas, de repente estoy solo, de repente estoy enferma, de repente estoy tirada. Se conversan uno a otro, como usted lo ve, se ríen, se cuentan sus historias, se cuentan chistes. Si al final de repente no es tanto un plato de comida, es más lo psicológicamente. Una reunión juntitos ahí, conversando de todo un poco. Sí, pues. Y por Dios que hay sabiduría allí, ¿no? Pues hay tanta sabiduría que por eso yo digo, de repente no hemos dejado tanto nosotros adultos mayores, porque si ellos tienen tanta sabiduría de entregarnos, tantas cosas que contarnos, tanto que debemos escuchar y aprender de ellos. Nosotros, la mayoría de los invernaderos, ellos nos ayudan. No, es que esta planta se pone así, que esto es así, que primero da la tierra, que... Entonces, en ese sentido, gracias a ellos, nosotros igual, de repente, cuando nos falta algo, oiga, abuelo, ¿qué podemos hacer en esto? Oiga, se sabe que hay un bichito, hay algo. No, ellos al tiro, ellos tienen tremenda sabiduría. Qué genial. Cuando yo la escucho a usted, ese entusiasmo es contagioso, así que si usted siente que tiene que ir a colaborar con el comedor solidario, Clotario Bles, sí. Dos y tres. ¿Y el número es de...? Valle Colonia, 3364. 3364. Y ahí va a encontrar una sede llenita de cariño, porque ahí está cocinando en un lado, ¿no es cierto?, en un sector, las señoras que colaboran con el hacer el alimento y las otras personas en que ya están listos con su mesa puesta, todo como corresponde, impecable. O sea, felicitarlas poco, ¿ya? Es que yo creo que todos lo podemos hacer. Si hoy día todos los podemos hacer, todas las poblaciones lo pueden tener, si solo nos falta entusiasmo de hacerlo, nos falta cariño para entregarlo, y lo podemos hacer. Si somos hoy día nuestra Patagonia, hemos pasado tanto y somos todos uno solo, somos uno solo, hermano. Porque yo siempre he dicho, tanto egoísmo. En delante conversaba yo con una de las chicas, yo le digo, oye, si la otra tiene 2, 3 vehículos, bendecido Dios que te dio, pero no por eso, miren de menos al otro que no tiene nada, o al adulto mayor que necesita una mano amiga. Si cuando nos vamos de esta tierra no llevamos nada, ¿para qué tanto egoísmo? Así es, ¿eh? En el fondo la idea es que la actitud mande, ¿no es cierto? Una actitud solidaria, ausente
de tirarle mala onda a otro. No. Hay que tirar buena onda, no importa quién, pero hay que tirar buena onda. Porque incorporar realidad, a nuestra juventud. Sí, que sí. De repente no tienen nada que hacer. No, de reciclar igual como lo hacen nuestros jóvenes. Mm. Tanto papeles, reciclemos, no tiremos tantos desechos a la basura. Si podemos reciclar hasta la verdura, podemos hacer compost. Tantas cosas que podemos trabajar unidos, ¿por qué no lo hacemos? Hay harto que hacer en esta vida, ¿no es cierto? Yo pretendo ir a Balmaceda a hacer grandes compost y a arreglar la tierra de mi asociación indígena, así que tengo tantas cosas pensadas que Diosito, espero que me ayude. No descansa. Bueno, nosotros, ¿qué queremos hacer con esto? Es mostrarle que cada día en Coyhaique hay personas que están jugándosela no por un día ni dos, sino que llevan mucho tiempo sirviendo a la comunidad de una manera que uno ya quisiera tener la constancia que tienen nuestros dirigentes. Y dirigentes mujeres están ahí, pendientes de todo. Y los dirigentes varones también. Sí. Aquí hay que tener vocación nomás, sí, porque los dirigentes nadie le paga un peso, al contrario, si les sale algo malo, todas las críticas del mundo, pero lo bueno, todo el mundo se queda calladito, pero aquí no, le estamos dando bombo y platillo a aquello que es bueno, celebrando 5 años del comedor solidario de la Clotario Blest a cargo de Sandra Vargas y su equipo de jóvenes, de señoras que ayudan, ¿no es cierto?, a elaborar el alimento. Por lo tanto, nuestra cámara, para que se despida o quiera decir algo que se nos escapó. Primeramente, agradecerle a toda mi gente que cada domingo deja a su familia por estar entregando un plato de comida y cariño a los grandes tesoros. Así que, queridas vecinas, les doy mil gracias a mis jóvenes. Gracias, chiquillos, porque yo sé que como jóvenes de repente quieren dormir un poco más. Y ahí siempre están ustedes dándole cariño, picándole leña a los abuelos, limpiándole la casa. Gracias. Ojalá nunca cambien, chiquillos, nunca cambien, porque muchos de ustedes están estudiando, van a ser grandes personas, nunca cambien, porque nuestros tesoros nos necesitan mucho. Y a mi gente, invitarlo, a todas las autoridades, invitarlo para el 23 de julio, a las 3 de la tarde vamos a tener nuestra sede abierta, salgamos a golpear puertas a los vecinos, y si nos quieren ir a dejar algo, pucha, todo bienvenido. Así que un abrazo a todos. Y a Balmaceda igual, que se está conectado. Gracias, señora Teresita, y a Rocco TV, que siempre nos abre las puertas. Bendiciones, gracias por todo. Estamos, no, muchas gracias. Usted que es un ejemplo a seguir. Y usted siga con Rocco TV, los queremos mucho. Y saben que adelante tenemos que tener una actitud siempre aguerrida por la paz, por la armonía. Por eso que tenemos que luchar cada día, porque no estamos en cualquier parte, estamos en la Patagonia chilena. Somos chilenos, tenemos un orgullo de ser quienes somos. Así que un abrazo cariñoso y sigamos, que hay más programación. Canal 4. Funeraria Don Antonio. Traslado dentro y fuera de la región. Servicios funerarios y autos de compañía. Trámites de exhumación y cremación. Fórmulas de pagos y convenios. Cuota mortuoria, IPS, AFP, Dipreca, Capredena, tarjetas de crédito, cheques a fecha. Fonos 959.